como en cero. Hello, hello. ¡Qué Hola, sister. Hola, sister. Están avisando que estamos aquí. Ah, no sé si te he puesto esto muy arriba, muy para abajo. No, bueno, lo sé. Estudialo. Tú ponte ahí y estudia el tema. Estudia el tema, sí. A ver. Hola, Cris. Hola, preciosa. La Cris. Hola, Ángeles. Silvia. Mari Carmen. Feliz año, Mari Carmen, guapa. Feliz año a todas. Hola. Feliz año, Cris, guapa, partú. No te llevaste las luces. Que te quedaron aquí tus luces, Cris. Ay, Dios mío. Ah, ya lo tengo aquí. Las cositas. Ay, de se ha unido Lidia, Silvia dice, Sánchez. Ah, no, sí que este soy yo. Sí, claro. Hola, Lidia, preciosa. Hola, Rosa. Mira la Pepi, hola Pepi, preciosa. ¡Hostia, si tenemos al George! ¡Hola, George! Vale, de acuerdo. George, ¿qué le ha pasado? Las vías están aquí, ¿eh? Hola, mira María José. Hola, María José. ¿Veo tú por ahí? Guapa. Ya, sí. Me siento. Misiguru, hola, feliz año. La Rosa Puch, hola, preciosa. ¡Oh, cuánto yen! ¡Qué guay! ¡Muy buena! La Rosa Morillo, ¡ay, mírala! ¿Quién es? ¡Rosa Morilla! Es el seu primer directe, está nerviosa. ¿En serio? Sí. Oy, hola, Rosa. Te va a entrar el toquisqui, ¿eh? Et coneixerà tot. Hola, Rosa de Mallorca. Hola, Rosa de Mallorca. I Mallorca no, Menorca. A Menorca. És que jo empatitzo molt. Perdó. Oh, Rosa de Menorca. La Carol. Carol, ara vamos a poner... Voy a trabajar aquí o voy a trabajar aquí. Tú me dirás, Carol, si lo lees o no lees tus letras. Tú vine aquí, aquí. Más aquí, yo creo. Es que nos han dicho aquest dematí que... Voy a traducir. Nos ha dicho esta mañana que normalmente no es habitual que yo traduzca. Hombre, pero es que te han dicho mucha gente. Hola, ah. Bruja artesanal, arroz, digo que está nerviosa. Escoltan, que claro, como está en Instagram, como no puedes sacar las letras. Escribe las letras, intentaremos trabajar un poquito más a la derecha, porque así no molestará a la hora de trabajar lo que escribimos. Porque si no, dice que luego, claro, luego cuando se suba en el YouTube, pues quedará eso ahí medio vacío, pero bueno, da igual. Pero al menos, a la hora de trabajar, si trabajamos aquí donde está ahora el corazón, yo creo que nos... Me voy a poner bien. Un papelito aquí para saber que voy a trabajar hasta aquí y así... Sí, no puedes trabajar más ya para acá. Nos molestarán... El problema es no irte para allá. No, que nos molestará el... Entiendo yo que el escrito, ¿no? Claro, dice, las letras siguen tapando. No, desde donde está ahora yo lo estoy viendo y no tapan nada. Espera, Carol, dale tiempo a la cámara que se resitúe. A Núria Barris, a la preciosa. Bueno, Núria, ¿cuánto tiempo sense saber de tú? Pues tú, ¿qué móvil debes tener que te tapa tanto? Porque a nosotras yo lo veo bien. Yo lo veo, sí. Ahora se ve perfecto el corazón arriba. ¿Lo sigues viendo mal? Está estudiando el tema. Ah, vale, de acuerdo. Dice que se ve mejor. La Monche Farmada. Hola, Monche preciosa. Ponte las gafas, Carol. Ya sabemos que también tenía un problema de ulleras. La María José dice que perfecto, que no tapan. Vale. Hola, Nunu preciosa. Hola. La Pepa dice hola, sisters. La Maya dice hola, chicas. Se ve genial. La hello. La Delphi dice perfecta. La Carol dice que mejor. Vale, Carol, vale. Me parece estupenda. Pues venga, la Nunu también lo ve bien. Yo digo una cosa, este corazón, que parece muy sencillo, tiene sus historias. Empieza ya. Nos va a dar un problema de secado. Entonces voy a empezar ya sin más divagación. Sí. Porque me da miedo que, si vamos a conseguir craquelarlo. Yo lo consigo todo, por eso, pero escolta, me he traído el super... No, el problema es que nos dé tiempo de que se seque el primer... Me he traído el secador este que va de puta madre, que no hace ruido y es me sabía de una pistola de calor para ir más rápido. ¿Vale? Entonces, pues voy a empezar. Déjame los cartoonets que están allá. Cartoncillos. Sí, voy a empezar. Primero voy a pegar el papel, este papel que es una servilleta, como ya sabéis. ¿No pinta que, algo? Sí, voy a empezar pegando la servilleta. Por lo tanto, voy a empezar la parte donde va la servilleta. Hay unos corazones que son alistonados. Hola, guapa. Que vienen con rayas. Y otros, este da igual porque no se verá. Entonces, casi todos son lisos, ¿eh? Sí, los alistonados van bien por si tenéis que hacer como si fuera aquello rollo de listones y un poquito de pintura country y tal.
Pero como tenemos de los dos y nos hemos quedado sin los Pero lisos. estos son los últimos porque se hicieron más y a lo Sí. mejor hay tres o cuatro solo. Casi todo el mundo Pero las tiene no lisos. importa porque son los Pues si burá, os ha ¿vale? tocado este, pues que Pues lo mejor, sepáis. ¿vale? Entonces vamos a empezar pegando el papel y luego seguiré haciendo la textura de atrás y luego vendré adelante. Vale. A ver cómo pueden hacer para que nos donkey temps, ¿vale? Venga, empezando ya. Entonces, empezaré por aquí y lo que voy a hacer Mira dónde es. tienes el Ah, este. sí, aquí. Vale. Pintura blanca, ¿vale? Siempre que vamos a poner un papel, tanto sea de arroz o una servilleta y tal, hay que empezar con una base blanca, ¿vale? Porque es tan fino el papel o la servilleta que si debajo tenemos un color, nos va a dominar mucho ese color y nos va a afectar nos va a quedar apagado fuera de cobertura a las horas. Lo que voy a hacer primero, mira, voy a recortar un trozo de esta servilleta, la voy a recortar en cuadrado porque el corazón es más petit, por lo tanto no pasa nada. Trae, le doy yo. No, rotallo. Ay, oh, por favor. Es una servilleta súper mona, Monix, porque es así mol de atardecer. Es chula, ¿eh? Sí, es navideña, ¿eh? Bueno, Debería sí. no Esto serlo. es un ciclamen, perdona, No, ¿eh? no, No, de no, bacha cada verdad. vez. Eso es un No, no, ciclamen. no vas a quedar bien. Es una rosa que Yo solo nace por Navidad. veo un No ciclamen sé aquí. quién me lo dijo el otro día. Alguien, que es un tipo de ¿Tú rosa. no ves un ciclamen? Bueno, yo es que de flores, si me Ciclamen sale, es la que yo pongo. si me sacas, yo no. Ahora y cada vez un Sí, yo no. ciclamen. Es muy bonita. Vale. Vale. De acuerdo. Entonces, ya la tengo cortada. Y lo que voy a hacer es pintada de blanco la base, ¿vale? Oh, mira aquí ya. Moco. Sí. Estoy utilizando una pintura híbrida. A ver, aquí podía utilizar cualquier acrílico que tengáis en blanco. Pero la híbrida es muy cubriente, tiene mucho cuerpo y a mí me agrada. Es que es. Me gusta. Entonces, pues utilizaré la híbrida. Me parece bien. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, humedezco el pincel un poco con agua, lo justo para mojarlo. No quiero aguar la pintura porque entonces no me cubrirá, ¿vale? Entonces, cargo el pincel y voy a pintar lo que es el corazón. 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 Siempre. Fulanito de tal. Dice, buenas tardes. Feliz Hola. año nuevo para todos. Vale, Hola, pinto preciosa. del centro hacia los extremos, siempre. ¿Por qué? Porque si hago así, se me va a abrir el pincel y voy a pintar el perfil. En este caso quiero dejarlo así porque me agrada. Entonces siempre pinto del centro hacia afuera. Y lo estiro, ¿eh? La primera mano puede ser que os cueste porque la madera es cruda y entonces chupa mucho. Entonces sí que a lo mejor tenéis que tocar un poco el agua, pero si podéis evitarlo, mejor. Mejor que mejor. Me yo, ¿vale? Entonces del centro hacia afuera, siempre. Hay que coger estas costumbres, porque luego cuando ya pintas, pues ya, si lo tienes de base, como hábito, pues ya lo haces siempre, ¿no? Problema ahora aquí, que si fuera yo manchando todo esto, pues. ¿Vale? Truqui de la María José. Truqui Ajá. Bueno, son truqui. tonterías, pero no son tonterías, ¿eh? No, si coges el hábito te Hay va a que ir muy coger estos bien. hábitos. Sí. A ver, yo pinto cruzando, ¿eh? No estoy siguiendo ninguna dirección de nada, La porque. Cris pregunta si ponen el papel por el lado del listón o le No, ha tocado el listón a la no, Cris. no, no, no. Esto va a quedar con pasta, cubierto de pasta. El listón atrás. Quiero la parte lisa para el papel. Una vacumanta, pero pensando fa falta. Sí, pues le ha tocado a la Le ha tocado la Cris. Cris. Sí. ¿Vale? Una vez lo tengo así, el pincel al agua. Qué raro, ya Sí. empezamos el Y año. ahora lo voy a secar con mi super secador. Hola Marta, está conectada la Marta, ¿Quién a la Marta? pelusa. Ah. Es que me hace mucha gracia el nombre. Mira, no fue azul hoy. No sé si estoy muy cerca. No, estoy bien, No, ¿no? estás bien. Mira dónde tienes el. Ay, hostia. Me Es voy que a como tengo el poner. teléfono que no está Me cerca. voy a poner aquí. No, es que Sí. claro, si lo centro te vas. Voy No. a poner esto aquí para Visualmente no veo el ir bien. teléfono a mi izquierda y me da la sensación Claro, le echaré bronca. que no estoy centrada. No estás No, no, en muy bolsa entrada centrada, no no estoy. estás. Hoy llevo las joyas azules porque es la de la piedra favorita. La turquesa. La turquesa. Yo no llevo Con ni la una. plata, el turquesa queda super Monix. Sí, es bonita. Es un comentario que estoy haciendo pues por hacer, ¿eh? Manuela Martín dice hola. Y Ana Kraft dice hola guapis patunets preciosas. Ley. Ley. Uy, ¿Qué se leye. hace acá, Uy. Leire? Buenas tardes, chicas. Leile. Leile. Nena, ¿qué Hola. te has No, tragado? es que como va tan rápido porque escribe mucha gente. Vale, Se me fue para arriba. servilleta. Las servilletas siempre, siempre, siempre tienen detrás, aparte del estampado,
Es que me vais para allá porque me echo el Pues te teléfono. voy a coger la No, silla sí. que la ve. No quiero mirar el teléfono. Vale, Me voy bueno. para allá porque voy debajo del teléfono. No, capa aquí. Pues aparte del estampado habitual, tiene dos papeles detrás. Siempre, due. Si sacáis uno y decís, ya está, no. Hay due. Due. Lo juro por Snoopy que hay dos. ¿Veos? Lo que pasa que aquí sortirán B. Aquí sortirán B. Aquí hay uno. He sacado uno. Ahora me queda el siguiente. Això posa una mica nerviós, Yo eh? tengo un truqui. Sí, xupanta. No. Posa Pues ahora no lo nerviós. digo. Home, digues el truqui. Te pones un poquito de cola en las manos. Ah, cola. Espera. Aquí, y haces así. ¿Sabes qué Y cuando pasa? la cola ya está medio seca, Pero no haces me ponga la así. mano delante, hombre. Haces así y se abre. ¿Sí? Y sí. Pueden probar. Claro, ¿Sabes qué funciona. pasa? Que se me ponen los ojos guiños. ¡Guiños! Sí, mol, tío, paso fatal. Es pot dir que una mica de presbicia o... Voy a probar lo del pegamento, ¿eh? Claro, un poquito. Te Porque traigo, sí, pero. se me están cruzando los ojos. Se me Ay, están espera, dando esta angustia. La mare que el va parir, ara que no em sent. Sí. Xupant, a vegades fent així. Està aquí la cola, filla. Home, lo tengo todo preparado. A ver, ¿cómo dice mi no, muy hermana? poquita, ¿eh? Sí, no, voy a probar. Cola. Y haces así, un poquito. Y ahora coges la punta, la que no tiene de ello, y está pegajosa ya. No, todavía le falta. Dale, haz así. En la Si punta. funciona, En ¿eh? la punta. Ah, en la punta. Que sí que funciona, que yo lo hago. A ver. ¿Qué, nena? Ahora la va a pegar A ver, más. sister, no me funciona. ¿No? Que tiene que funcionar. Pero si tú no has puesto cola, tengo yo de los dedos Yo pegados, creo que he ¿sabes? pensado que la habías puesto tú aquí. Esto es rápido por cojones, ¿eh? Esta servilleta caca baja, porque yo lo hago siempre y me funciona. Siempre tiene mal. Yo, espera, voy a intentar probar. En el directo siempre pasan cosas, ¿eh? Seguro que no has sacado las dos, ¿no? No, ahora la gente está diciendo, es que ilusas, no hay otra. Hay otra. Sí, que hay otra, sí. Ya tú dije yo que hay una otra. Ay, Dios mío. Pues la cola funciona. Yo lo he Sí, hecho a puta muchas mara. veces. No, no lo he hecho nunca con cola de No decoupage. puedo abrirlo esta. Ya está. ¿La tienes? Oh, por favor, mira, hay otra. Cuando tú La madre dices... dice, no sé si me he perdido, pero mi corazón viene sin agujeros. Sí, vienen sin agujeros. Ah, Es que mi estos sister es los he hecho una... yo. Sí. Podéis también graparlo por detrás si Hombre, os queréis. podía haber hecho los agujeros. Vale, la próxima vegada els faré els forats. Però clar, mira, ¿eh? Tiene dos. O sea, que la que me diga que no, no me lo creo. Bueno, y de verdad que lo de la cola ¡Oh! funciona. Qué angustia me ha entrado en el momento de la servilleta. Vale, bueno, pues nada. Hola Marisa, Marisa dice que buenas tardes. Hola, Marisa guapa. ¿Quién es Marisa? Marisa, pero Va aquí. para aquí. Oh, por favor. Vale, de acuerdo. Bueno, voy a poner cola a tutto el corazón, ¿vale? Lo que nos pase a nosotras no le pasa a Bueno, ninguno. pues si no sería aburrido. Claro, está claro. La María José de usted está apurada. Oh, Claro, sin es que no tiene, apurar. no, claro, Sí, bueno, hay alternativas, no ¿eh? tiene agujeros el corazón, porque ahí sí no lo quieren agujerear, que lo quieren poner en un cuadro. Viene sin agujeros. Claro, depende para lo que queráis. Ay, la próxima vagada os Si haré lo los queréis agujeros. cortar, se hacen agujeros. Si no, se puede grapar también por detrás. Sí, pero es millón furats. Y si tú dices esto, yo esto ahora lo voy a poner en un, yo qué sé, en un marco. Los agujeros putáis en una mica. Vale, Mira la Laura. he usado la cola, ¿de Hola, acuerdo? Laura, ¿Quién es Laura? tu prima. ¡Ay! La Laurita. Hola, Laurita. De acuerdo, ¿eh? La parte que no tiene rayas, allá voy. Entonces ahora miro de poner, pues no sé, las floretas, la. Lana, de un momentazo directo, te digo, es bonito que te pasen cosas como a nosotras. Sí, somos humanas, nos pasa Sí, de todo. qué así buta que Lo estás. raro es leña negua. Mira, ahora lo vea. Mira que tengo Un su momento belleza que. y esta no la tengo. Esta venía en el kit. ¿Qué digo? ¿Se te ha trabado la lengua? Sí, O es que sea. tela, ¿eh? Leye, negua, tela marinera más puteada, con ese nick, porque es que me sale. Bueno, he puesto el corazao. Ahora cojo un plástico. Plástico film, lo que tengáis en casa, ¿vale? Cojo el plastiquito. Lo pongo encima del corazón y hago esto con las manos, ¿vale? ¿Qué No hago esto, preciosa? con el plástico, no, todo hago esto Plástico, con lo las soy manos, yo. así. Ay, me tienes Dile que a María comprar. José que los agujeros los hará su hombre.
Vale. Su hombre. Su hombre. Dame una Yo sí tengo que lija. esperar que el mío, que está por aquí, Búscame una lija. haga agujeros, o tengo que decir. ¿Dónde? Una lija. Tiene que Espérate. haber ahí dentro una, ¿eh? George, ¿estás ahí o solo ha sido para quedar Hasta bien? su bata ahora va a tener. Haced No, aquí, para. aquí. Mira, veos, lo levanto. Y ya lo tengo súper bien pegado. Es una manera de quitar las arrugas y sí, y todo, ¿no? Queda genial. Ahora lo seco un poquito con este súper secador. Antes Toma. de lijar y quitarlo, el sobrante lo seco, ¿vale? Porque si está húmedo y le quito el sobrante, me lo puedo llevar un poco y queda feo. Ah, es que Duque Leyen es un hombre. Ahora sí, pero como el agua de atrás me putea. Ah, mira, Jordi está ahí. Qué fuerte. Dice que sigue ahí. Está muy bien. Leyen. Pues sigue Hala, ahí pues me gusta porque ese nombre. ¿De está pillata, dónde Jordi es? está pillata ahora. ¿De dónde es Leyen? Leyen. Leyen. O sea, ya tú dirás. Claro, ya por eso se lo pregunto. Ah, vale. Vale, secado. Mira, saludan al Jordi Todd. Oh, qué ve. Qué buena gente, ¿no? Sí, son majas. Vale, de acuerdo. Entonces, tengo el corazón ya pegado y lo voy a quitar con la lija. Le voy a quitar al subrán del tema, Al ¿vale? sobrante. No hace falta hacer mucha fuerza, que esto es papelito, es servilleta, ¿eh? Muy bien, no hay que dejarse aquí la vida. Así, un poquito suave. Es una manera de pulir el corazón de manera que queda súper pulito y súper monix. ¿Veus? Fuera. Y es súper bonita esta No, y este servilleta. servilleta es que es. A ver, a que Es súper la bonita. puedes tener. Bueno, pensar que en la servilleta os salen cuatro motivos, ¿eh? Yo las tengo puestas en. Tengo una alacena y ahí tengo colgado un corazao. Luego tengo varios sitios donde los cuelgo, en los pomos de las Ah, no, yo puertas. también los tengo en las puertas. La Nunu dice: tengo el corazón contento, lleno de alegría. No voy a Que cantar. se ha fumado. No sé, es: tengo el corazón No, no, contento. no, así no voy a cantar y yo te creo, no vas a cantar, ¿vale? Sí, ya, La vale, María José le encanta la seco. servilleta. A mí Es me que es encanta monísima cantar y esta no me servilleta. dejan. Voy a barnizar, una vez tengo esto pegado, voy a. No, un momento, la cabi. Ah, o sea que me ha estado rubando ya. No, hombre, no te estoy robando. La otra No. dice que bellísimo. Gracias, guapa. Vale, aquí se acaba el directo, ¿vale? O sea, No, que falta el ah, barniz. falta más cosa, ¿no? Ahora falta el barniz y nos vamos. Ahora barnizamos, que es la parte que a mí no me gusta hacer y que no hago nunca, y ya nos vamos. Vale, voy a barnizar con el mismo La Cris que. dice que hay que correr. ¿Por qué hay que correr? Leye, digo, mi nombre es chino como mi apellido. Tengo ascendencia china por parte paterna, aunque nací en Perú. Leyen, pues no lo había oído nunca. Pues no te lo vas a creer, Leyen, pero yo tengo ascendencia. A ver, sí, no, ya es Pero verdad, de es que. lejos, pero tengo ascendencia du Brasil, ¿no era? Ah, Cubana. cubana, eso, hostia, ándale, yo Tenemos también. ascendencia cubana. Yo Cubana. no he pillado nada de Yo sí. ascendencia cubana, pero Cubana, du yo. Brasil no, cubana. No tengo ni culo por no tener. Tengo Más. culo carpeta. Sí, y tengo un culo, por eso digo Tú san. tienes un culo De bonito. cubano. Yo tengo un culo carpeta. Bueno, carpesano, Barnizo, ¿cómo lleno de barnizo? corazones. Barnizo del centro hacia afuera, igual, ¿vale? Entonces, con el barniz no voy a correr porque lo que me interesa es que chupe el papel, ¿vale? Tampoco quiero correr porque se puede. Si en alguna parte, por lo que sea, la servilleta no se ha pegado abajo en la madera, nos lo vamos a llevar, ¿vale? Entonces, yo, Barney, yo sé que se ha pegado, ¿vale? Pero tú imagínate que pones cola, se te ha secado en un punto, luego al poner el barniz, ¡pum! Coge, te lo llevas, ¿eh? Porque la servilleta se desintegra, ¿vale? Entonces es súper suave, paso por encima y hago que la servilleta vaya chupando el barniz y así si alguna parte se ha quedado sin pegar, pues la pegamos. Mira, María José Soriano dice que su bisabuelo era chino. Hostia, María José, no fotis. Sí, no sé si es que a la larga todos venimos de algún sitio, yo Yo por no ahí. es el bisabuelo, yo creo que lo nuestro es tatarabuelo, es uno más para La allá. Cris dice que no corras. Vale, no corro, Cris. Vaidas poco a poco, Cris. Vale. Es que tenemos una hora, hora y cuarto, No, no, Cris. pero lo conseguiré, tú no Dice te. no correr que te da tiempo. Voy a bajar la velocidad, Cris. Vale, entonces. Cubana, Cris, sí, cubana. No te Cubana. descentres y pinta. Cubana, cubana, sí. Teníamos una bisabuela cubana. Que dicen que se parece, que yo me No, parezco a ella. bisabuela no. No, Era la madre. la Mara es tatarabuela. Esta tarabuela. Vale, entonces la primera mano de barniz la doy muy suave, no aprieto, casi que no, el pincel ni toca, estoy como si pintando con agua, porque lo que me interesa es que se acabe de adherir este papel, ¿vale?
Porque os voy a decir una cosa, si alguna parte no se ha quedado bien pegada y se os la lleváis con el pincel, os digo, será aquí, ¿eh? Siempre se va la parte que me es potfotra. O sea, si es una cara, se le va el ¿Se te va el ojo. ojo? Está claro. Y si es una flor, se va al centro. Y eso fastidia, claro. Que nos puede arreglar. Vale, lo seco. Vale, de acuerdo. ¿Anem bé? Olga pregunta cuál es el barniz. Hemos usado el mate de Cadence. En este caso sí. Podía ser también un satinado, porque como luego va craquelado y el craquelado es brillante, podéis poner un satinado o un brillante. No es necesario el mate, ¿vale? Yo uso un mate porque es el que suelo usar más. Entre el mate y el Mate y satinado. satinado, sí. Pero luego como va el craquelador, no importa, importa, no. Efecto una gracia. Ya, a mí me hace gracia. Tía, Yo me he gracia. reído. Yo me he reído, Vale, pero como por mientras esto se favor. seca, ¿eh? ¿A qué va a ver? ¿Qué se ha quedado, eh? Vamos a ver si Pero me compré un grano que no entendí. no tenim. Esperar que compremos. Esperar que nos llegue. Vale. Voy a hacer la parte de atrás mientras esto se va secando. Me vengo aquí, ¿vale? Y entonces voy a poner una plantilleta que tengo muy chula. Mira, estos vienen en un portafolio porque yo tengo así organizada. Estoy muy organizada. Me parece bien. Yo Vale. también. Hago organizadores. ¡Oh, el de la casa! Vale, entonces voy a poner esta plantilla que me viene niquelada aquí. Va justita, ¿eh? Cris, no me ¿Y si la venga. pones en La Cris diagonal? me irá Así. dice. Aquí también entra, ¿ves? Mira, Sí, así sí. entra mi yo. Va justa, ¿eh, Cris? No me digas, a mí no me cabe. ¿Vale? No, no se me ha conectado mi conchita, Ahí va a ¿eh? decirte, no he visto la Ni conchita. futaré candela, mal está. Vale, cojo la pasta. ¿Qué pasta? ¿Qué pasta? Me preguntáis. Es la pasta clásica de Cadence, ¿vale? Ah, me va estupenda esta pasta, porque es muy porosa. Espacio aquí. Lo que no le voy es a dar mucha altura, porque necesito que seque, tampoco necesita mucha altura, o sea, me refiero que voy a enrasar mucho con la espátula, ¿vale? Entonces sujeto la plantilla. Si tenéis problemas con la plantilla, que tenéis miedo de que se os mueva o tal, le metéis un spray adhesivo de estos de Cadence que va a envolver el fijador, Sí. ¿vale? Que va genial, ¿vale? A mí no me hace falta, ¿vale? Vale. Como me repito, como. Aquí, sujétame la pasta de clásica de Cadence, ¿eh? Anem a ella, ¿veus? Es súper purosa. La suelto ahí, en medio, y luego me la traigo. Tiene que ser largo. La dejo y me la traigo. Largo, no me hagáis. No, no, me la llevo. Le meto nocilla por un tubo, venga, dale. Y voy rellenando y me la voy llenando. La voy sujetando yo con la otra mano, pero cuando ya tiene la pasta puesta ya no le fa falta, pero bueno. ¿Vale? La dejo y me la traigo. Yo lo que hago es pongo la espátula un poco levantada de un lado, ¿sabes? Porque así enraso y no hace falta tampoco gastar tanto. No es que nada, que si no, no se nos secará. No, y no quiero grueso. No me es necesario en este caso. Esta plantilla es muy chula. Tienes razón, Leyen. Dice que ser ordenada va bien. Sí, yo Dice estoy aunque ordenada. dentro de un orden, se vale un desorden dentro del orden. Sí, Esa es mi perdona. hermana, yo no. Yo soy orden dentro de orden. Mi hermana es desorden. La mía es muy clara. ¿Qué hago? El que es La clara. pasta de textura, ¿Qué os digo? la rosa. Te case pasta de textura que sea un poquito espesa. Si es clara, no es pasta de A textura. ver si es rusca y O pátina. debe ser gesso, claro. Lee, ¿qué pone? Necesito que me leas lo que te pone. Rosa. Rosa de abril. El craquelado aguanta el papel japonés. Ya no. Yo no puse servilleta. Si no hemos llegado. ¿Qué digo? La ¿Qué Cris, que se ha saltado el paso, que ha puesto otra servilleta. Sí que lo aguantará. Ah, Tendrás que no, barnizarlo claro. primero. Sí que te lo aguantará, Cris. Cris, tú me has puesto la de la flor de la otra, Sí, la la del blanca. calcetín. Sí. No, no, no pasa nada. Igual, haz lo mismo que he hecho yo, pero con el papel de Japón. Con el chihuahua. ¿No era? No, ¿y el otro día qué Con el dijimos? chihuahua. No, pero me salió otra. Ah, no. ¡Arigato! ¡Qué buen día, arigato! ¡Gracias! Arigato, yo creo que es gracias. ¿Y konnichiwa? Con el chihuahua es sola, ¿no? Vale. ¿Ves? Mira, la enra sube, ¿vale? Porque lo que me interesa es que se seque. Esta pasta se seca muy rápido, es muy porosa y seca muy rápido. Vale, ya está. Levanto el corazao. ¿Cómo lo levanto? Siempre, como si fuera un libro, ¿vale? Sujeto a un lado. Mira, en este caso lo pongo aquí y levanto así. Así seguro que me la juego a que no se mueva nada. Tan.
Ahora, cuando tengáis la plantilla así, se la dais a la persona que tengáis al lado, en este caso a mi hermana, mala, pues date ya. Vale, te la dan todas al marido. Déjala en remojo, no la limpies, hombre, que No, si no, no, un no momento. tardas mucho. No, hombre, no. Y no me lees. El Ahora. mundo de ángeles se ha unido. Rosa, yo tengo otra, pero tiene granitos. No, no te haga ni Si granitos. tiene granitos, ¿qué ¿Cómo pone? puede ¿Qué ser? pone? ¿Cómo puede ser que no tengas una pasta de textura pura y dura? Alguna tienes que tener, de la Tipo. marca que sea, me da igual. Rustipatina la que No, tendrá. Rustipatina no Si lo llevo, tiene no te va granito. bien. No, Si pero si tiene tiene. granitos, sí. ¿Quieres ir a mojar la plantilla, Sí, por voy. favor, sister? Ve. Ay, el mundo de ángeles. Hola, ángeles preciosa. Hola, Sandra. Hola, sí. Estoy poniendo una plantilla y ahora lo que voy a hacer es secarla con el super secador, que seca muy rápido porque es muy purosa. Esta plantilla es de Sin Logos y es muy guapa. Mira, aquí tengo yo el portafolio donde las tengo. Aquí tengo esta, que esta también es genial, la de los tochos. Y esta es muy guay. Luego hay otra que simula un jersey, que también es muy chula. Aparte, como tiene una medida de 15 por 15, pues va muy bien. ¡Oma! Mira, te anima la crusiñol. ¿Cuántas de esas sabes tú? Vale, ya está limpita. Pues si no lo sabéis, la crusiñol hace crusanes y buñols. Por eso se llama crusiñol. Pero realmente se llama karma. Know. Vale. ¿Qué ha dicho Estic sacant la això. rosa de la pasta? ¿Ha dicho No sé, algo? no ho he vist, no ha dit res. Estarà La María remojo. José dice que es muy bonita, que las tiene todas. Sí, aquí está de la Sí. Nunu, es una que hizo. És Es guai. muy bonita. Sempre agafo les de la Bruno, eh? Això no pot ser. Sí, es verdad, A ¿eh? veure un moment. A veure si s'asseca això. Sí, s'està assecant. Vale. Mentre s'asseca això, per què no ensenyes els projectes que venen? El Esto así. seca ¿La súper. semana que viene qué es? No me acuerdo ya. Ah, el sobre. El siguiente proyecto que Ese. tenemos, Toma, enséñalo tú, que te aguanto pues yo. sécame tú, yo voy a enseñar. Así Es no un me sobre. enredo. ¿Sabes qué pasa? Que como mi hermana es scrapera y yo soy más de mix media, pues vamos alternando el puteo, ¿no? O lo hace Claro. ella o lo hago yo, así despistem, ¿no? Claro. Viene esto la semana que ve. Viene un kit con estas historias. Se está secando el corazao, ¿eh? Sí, estoy secando. ¿Veus? ¡Qué chulo! Entonces tiene aquí un bolsillo con un fuelle y aquí un truqui. Y esto pues lo haremos en directo mientras. Tiene también para ¡Tin, poner tin! los efímeras que también van dentro. Está guay, ¿eh? Es para guardar efímeras Entonces. y eso de me voy de viaje, me tengo que llevar cuatro tonterías para allá. Sí. Yo soy ordenada dentro de la ordenación de los sobres y cajas de ordenación. ¿Tú qué vas a ordenar? Si tienes 70 ahí una millones. tralla que te Sí, pero cagas. todo ordenado. ¡Mora En de Dios! cajas y sobres. Esto ya está, ¿eh? Pues esta historia, junto con el cierre, todo viene en un kit para el del lunes que viene, es este, ¿no? ¿Está esto? Sí. Vale, pues vale. Tengo la servilleta por un lado. Vale, la rosa dice que no tiene nada más. Aquí, ¿qué pasa? Pues. Vale, Rosa, una cosa, tienes Pero no contestaste la pregunta. que no tiene nada más. ¿Pero qué es eso? Tiene la rusta y pátina será, porque es la de granito. Vale, tienes la pa tienes la ¿No tienes una transparente? Pregunto, ¿una pasta transparente? No, o también si tiene la rusta y pátina y quieres usarla con la rusta y pátina, necesitará Un el spray aditivo. adhesivo para poder, pero Sí, esta puedo tarda mucho salir en ni secar. abajo, no Sí, podrá. no te quedará Una igual. pasta transparente. A ver si tenemos suerte. Dice que sí. Pues Vale, venga, con pero la transparente. transparente. No la cristal, la transparente, transparente. Sí, la que es lisa, totalmente lisa, rosa. Si tienes esta, podemos salvarlo. Lo haces con la transparente. Punto pelota. Porque luego va pintado. Es que farías sense mí, ¿eh? O sense la sister. Claro. Sisters. Vale, vamos a pintar todo el corazao con el color chocolate aquest que tenim. Bueno, aquí es que moltes vegades inventem, ¿eh? Quan no tenim una cosa, dius, hòstia, No tinc dame nada. paper. Y cada dos por tres nos putean con algo. Oye, Hija este es el mía. que Sí, este es un papel que ha salido defectuoso, ¿eh? se deshace. Bueno, pues ves aquí al lado y se lo dices. No, que me cae un molde. Y ves Vale, para ti. ahora voy a pintar todo el corazón De res. con este marrón, que es un marrón, Es bonito, es es un chulo, marrón que grisáceo. sí, que me conjuntaba muy bien. Vale, y voy a pintar todo.
Veos, por eso me da igual que la pasta ¡La sea. Conchita! ¡Oh, ma Conchita, ¡Feliz por año, favor! hombre! ¡Te echábamos de menos! No corro, Chris, no corro. Vaig fent, vaig fent. De centro hacia afuera, siempre. Es chulo este marrón. ¿Sí? Es que tiene un punto blanquecino, un punto gris. Gris. Grisáceo. Bueno, ¿vais Bueno. equipo? ¿Vais bien? Sí, de momento. La Carol Fami debe estar familia. pintando porque no dice ni mu. Ahí la Carol. A ver, Carol, manifiéstate. A sobra que me ponga aquí a un lado para que ella pueda ver. Sisters, ¿el stencil es el mismo? Sí, el stencil este es el que iba en el kit. ¿Qué pregunta? La Cris. Sí, porque la otra vagada. Sí, hubo uno que cogiste que no Pero era. fue la Cris también. La Cris es que se lleva la palma en todos los kits. Repetir del centro para afuera. ¡Molt bé, Exacta, Pepa! molt bé, del centro hacia A ver, afuera, la Carol todos a dice que sí, uno. que está ahí. Venga, sí me gusta. Venga, Carol. De hecho, que se manifestáis, se han manifestado. No está haciendo la siesta. No, está pintando. No, no cree que la Carol está en activo. Pero la Carol hace dos. Sí. ¿Eh? Carol, estarás haciendo dos corazones, ¿o? Todo lo Mu, hace de dos ¿eh? en dos, ¿eh? Mu, mi, y hay de mu, mu. ¿Muda qué? No sé qué le pasa a Carol, que te ha chutado algo. Sí. ¿Mu? Sí, no sé. Ay, por favor, ¿no? A ver, Hace veo. dos la Carol, ya te digo yo. Sí. Bueno, potser no farà falta donar-li dos mans amb una, però bueno, potser li donarem dos Bueno, mans. porque no has tocado nada al agua, entonces te ha No. cubierto bien. A ver. Le daré dos La manos. plantilla no la puedo. Pues sí, ponla en diagonal, Ana. En diagonal cabe, que es como hace la Silvia. Así. Ay, mira, me lleva un trozo. Mira. Que la cara me dijeron, Dimu. No he dicho manifiéstate. La plantilla que Estoy fatal. tengo aquí otra que no es esta, ¿eh? Es para No, que está aquí, enseñarle. está aquí. Ah, es para enseñarle a Lana. Así no, porque así queda curta, ¿vale? Pero si la pusemos así, cogiendo justamente el pico de abajo, nos entra bien la plantilla. Hasta feta mida, ¿veus? Entra justo, pero entra. ¿Vale? ¿De acuerdo? Me Vale, la lo has seco. manchado. Sí, lo seco en un momento y le doy otra. Cada oveja con su pareja. La Nun me dice que no grite. ¿Vale? ¿Qué grita? Yo. Aunque ¿Qué Marta dios? no grite. Que mi hermana grita mucho. Sí, para que se me oiga bien. Pero yo no, yo no es necesario, yo siento cátedra. ¿Ahora qué estás haciendo? Limpiando, que me las he ensuciado. Ah. De marrón, de pintura. Bueno. A mi hermana dice que le. Bueno, no sé decidir uno. Pots Para juntar. hacer una mica de cachondeo. Mi hermana dice que se va a hacer un vestido como el de la Pedroche. Tú has dicho, tía, ¿qué tal farías? Sí, pero no sé si poner una paloma o una otra cosa. Un águila, ¿cómo era ella? Fénix. Me voy a poner un ave Fénix. No, pues imagínate cuando se incendie, ¿eh? Todo en bolas. Una de Fénix, no estaría mal, ¿no? Ay, Dios mío, señor. Vale, sigo, le voy a dar otra mano, ¿vale? Venga. Una de Fénix. Mira, la ley le dice que las acompaño con un té mantecado. Ah, Aquí qué no bonito, tenemos ¿no? mantecados. Té sí, pero mantecado no. Muy bien. Pues muy bien. Yo Anda, acá. vi un cóndor. Ah, un ¿Qué pasa? ¿Que cóndor. es más grande? ¡Tapa más! Ay, de verdad, ¿eh? No, siempre puedes usar un aspecto, un patronum. Ay, bueno. Dice la Cris que cuando la vio se atragantó. No, es que va a ser muy fuerte porque yo no sabía que estaba viendo. Digo, ¿qué llevo? Parece una paloma que estaba volando y se ha ¡Oh! estampado, tía, Es que yo. a ser más castigo y sacada, posada ya, pam. No, la verdad es que. La Monche dice, te juro que vengo a verte donde sea. Con mi ave Fénix. Con cola y todo. Es que aquí ganaríamos en ventas, ¿eh? Si mi Ya te hermana se digo. pone una ave Fénix ahí. ¡Oh! Es que no me perdo, tío. Vale, ya está. Yo, Yo cuando. creo que quieren ser tan No, por originales que no, favor. para mi gusto, ¿eh? Habrá gente que la habrá flipado, pero yo No, no, no. no. Va flipada ella. Porque, macho. No, ella es lo que le ponen. Guagandeu. La Nun dice, todo tiene una explicación hasta lo de la. Ya sé que tiene la explicación, se la dijo.
Pero se pueden hacer muchas cosas, no hace, yo para mi Aparte, gusto, la pobre paloma no, estaba. respeto, pero no. La pobre paloma estaba feta pols, La Yolanda dice, qué horror. La paloma tenía una ala un poco tocada, ¿eh? Yo no la veig veure fina, aquella ala. No estaba No muerta. era estèticament bonica, l'ala de la paloma. No. És que no semblava una paloma, allò. Allò era un bunyol, tio. Fotis. Ahí se dice, yo me dije, ostras, se han olvidado ponerle el vestido, solo lleva el viso. La Rosa dice, pero me he perdido, cuando la pasta está seca, ¿qué hago? Sí, cuando la pasta estigue seca, coges el marrón Vais lenta, y Rosa. pintas, Mira. ¿no? Es que es la que has tenido que buscar la No, pasta vale, transparente. de acuerdo. Entonces le das una mano de cuando esté seca la pasta, que la pasta de vidrio cuesta más de secar que la otra, ¿eh? Sí, trigo no me No lo queda tengáis más. presa. Le das una mano de pintura, la secas, le das otra mano de pintura y la secan. ¿Vale? Ahora el que vaya a fe, voy a dar la vuelta al corazón. Me esperaré aquí y le voy a poner la primera mano de craquelador aquí. Vale. Y que Dios nos reparta suerte y que le dé tiempo a secar. ¿Te ha pasado? Elisa, Ah, yo sí, a tampoco me gusto. quiero perder a Marta con el vestido de la Pedroche. No, el mío sería mejor. Tú imagínate un ave fénix así, todo revoloteando. Sí. Poche brutal, ¿eh? Sí, Porque queda sí. muy mono. Si me está leyendo el Jordi, dirá, Yo me pudiera, voy a mira, dormir. pudiera también pudiera la a mí me quedaría bien la ¿Eh? de la su paraula. Pues cuenta. George, ¿estás por ahí? Ya, que está dormida ya. No, la que Me fa. compro un vestido de ave fénix. Ay, Aran Sur, la que hace Juego de Tronos. ¿La, eh? ¿La Dracarys? Això, Dracarys. Aquest em quedaria bé, a mi. Un Dracarys aquí posat. Bueno, de acuerdo. El craquelador. Son dos componentes. Uno que pone paso 1, paso 2. En este caso, step 1, step 2. Pues el 1, siempre el 1. ¿Vale? Normalmente el 1 es más líquido y el 2 es más espeso. ¿Por No, al qué? revés. Así, o estoy tirando al revés. Así, es verdad. El 1 es más espeso, el 2 es más líquido. Pero eso es así, ¿vale? Vamos a poner el 1. En teoría, el craquelado funciona así. Se pone el paso número 1, esperamos que esté seco. Siempre es bueno secarlo de manera natural, es decir, lo pongo el 1 y me olvido, y lo pongo por la mañana y por la noche le pongo el 2 o de un día para otro. Pero nosotras vamos a acelerarlo con el secador. ¿Vale? Entonces, porque somos así de chulas, ¿no? No, porque es que tenemos el Si no, no nos tiempo da tiempo. justillo. Pero siempre es mejor que seque solo. ¿Se ha Entonces, parado el reloj? Porque hace aquí mucho en Radio 8 rato. no hay fotos ni cas, ¿eh? ¿No, verdad? No. ¿Cómo que no Vamos. es? ¿Nem ves? Dos. Oh. Y 36. Ah, pues sí que va Ah, pues bien, sí ¿eh? que va bien. Vale, de acuerdo. ¿No? Entonces, en función del grosor o de la cantidad de producto que pongamos del 1 o del 2. Dan Jordi de un furgoneta Playmobil. Ah, porque lo veis de ahí. Cada loco con su tema. Sí, es que va a venir un nen, ahora te explico. Bueno, sí. Entonces, en función de la cantidad de producto del 1 y del 2, saldrá una grieta más gruesa o no, ¿vale? Es que vino un niño aquí a la tienda. Voy a poner el paso 1, ¿eh? Y luego explico lo del nen. Lo voy a poner directamente encima, ¿eh? Chris, Espera, directamente encima, ¿eh? espera, que quita Voy a esto. usar, que a mí me funciona muy bien, es un pincel de abanico. Me gusta mucho para poner el craquelado. Es una manía meva y a mí me agrada. Y como me agrada, pues lo explico. Lo voy a poner directamente encima del corazao. ¿Vale? Entonces, no sé si lo he dicho antes, es del centro hacia afuera. No, lo estiro, Y es ¿vale? generosa, ¿eh? Sí, generosa. Esta vagada la estiraré una mica para que em doni temps a Sí, sacar. vale. ¿Vale? Entonces se autonivela. Al principio se ve mucho la pincelada, pero luego él solo se va nivelando, ¿vale? Y me lo llevo hacia los extremos. Hola, Carol. Pues vino un niño el otro día que es de ella, Mateo, muy tímido. Y entonces yo le pregunto, tal, ¿has hecho la carta al rey? Yo fútenle el rollo, el chaval me miraba como tiene esta tía. Y al final dices, cuando ya después de foder un rollo, me dice, he pedido una furgoneta. Una furgoneta y Playmobil. Y entonces yo, que soy muy lista, le digo, ah, una furgoneta y un Playmobil. ¡No! ¡Una furgoneta Playmobil! Casi te Solo pega. falta decir que no te enteras. Y yo digo, ah, la furgoneta. Ah, ah. Pues yo, el Jordi está bien, furgoneta Sí. Playmobil.
El paso 1, como podéis ver, le podéis dar y Sí. repetir y repetir. Es el 2, no, ¿eh? El paso 1, está también. Por ejemplo, tenéis que hacer un craquelado en una botella que si le ponéis mucha cantidad, se os va a venir abajo porque va a resbalar, ¿vale? Entonces yo lo que hago, o se suele hacer, es el paso 1, pongo capas finas de paso 1. Al paso 1 no le pasa nada, puedes poner Lo las puedes capas que repetir, quieras. sí. El problema lo tenéis en el 2, que solo podéis ponerla una vez. La Hortensia dice que ella, que el creador, que nunca le queda bien. Como que no, Hortensia, por Ha favor, quedado mira, cada ha quedado cada perfecta. puta mara. Paso 1 puesto, ¿eh? Ahora se ve blanco, ahora yo lo voy a secar un poco con el Nada, secador. me yo seco. Ah, Ya te voy vale, mi hermana lo va a enseñando a ver si secar de aprendo. lejos, muy cercano porque podéis quemar el producto. Y tiene que funcionar, ¿Tú crees que esto Hortensia. se va a secar? Yo creo que sí, un Aquí poco de hay un fe. montón, Cuidado ¿eh? que esta pistola calienta mucho, tú mueve. Veo yo. ¡Mora de Déu! Si no seca, pues os enseñaremos una otra cosa. Vale. Tendríamos que haber. No pasa La nada. queca de ¿por qué mejor un pincel de abanico? ¿Qué diferencia hay? No, a ver, tiene que ser, porque me he acostumbrado a poner el craquelador con este pincel, no pasa nada. Si tienes una paletina, pero sobre todo que sea de pelo fino, pues te sirve igual. Son cosas mías, es porque a mí me agrada. Como es ancho, es que me agrada, me hace gracia pusar un crack, un... No, ¿Y a lo no es mejor por un nada, ¿eh? secador? ¿Sí? ¿Un No, secador? no, no tengo ni idea. Más cerca, chica, que así no... Dale caña. Ya, pero me da rollo. No, tú dale caña, dale, que se secará, funcionará. Bueno, el primer proyecto que tenemos ya lo hemos enseñado, ¿no? Voy a enseñar el segundo. ¿Cuál es el segundo, sister? El segundo es el que has enseñado. ¿Este? ¿El Este es el tercero? tercero. Vale, este es el tercero. Mientras mi hermana seca. Sí, ¿no? ¿Va a gafar o qué? No, pero gafará, gafará. Bueno, gafará. Sí. Este es el tercero. Pues nada, viene todo. Viene lo que es el marco. Luego también hemos puesto la arpillera. Y por detrás lleva. ¿Cómo os digo Cartón yo? pluma. Cartón pluma, vale. Y nada, y os explicaré cómo he hecho este marco. Que queda súper guay. Y algunos tachos y unas tonterías. Bueno, yo voy a pintar yo. Pero podéis hacerlo con una plantilla. O podéis utilizar el marco para una foto. No fa falta tampoco. ¿Va a quedar? Sí, ya va pillando, ya va pillando. ¿Vale? Esto es el tercero, ¿no, sister? Luego La María viene. José dice que ese es precioso. Luego viene este, me parece, ¿verdad? Creo que sí. Que también es muy guay, ¿vale? Que ha puesto aquí mi hermana unos rollos con unos tornillos más guays. Entonces tiene. Este es scrapero. Mira, estas portas son bonitas, ¿eh? Sí, es el papel de ¿Vale? las Tiene toda puertas, esta sí. historia. Luego tiene un sobre por aquí metido. Una libreta. También podía ser una libreta de notas, de viajes. Y Y tiene la pueden dos. hacer todo lo ancha que quieran. Aquí he hecho Claro. dos Le puedes dar más para grosor, otro, ¿verdad? si quieres, sí. Si le das Sí. más grosor, hay que poner otro tipo de cierre, pero bueno, Ah, ya porque, acordaré. claro. Este da para lo que da. Ah, Es que el vale. remache da para lo que da. Está pensado para una libreta o algo así. Poemas de amor. Muy bien. No, claro. Te romántica. Estoy. No. No, Por pero vaya. favor. Bueno, vamos por el otro, ¿eh? Calla, que te estás sentiendo, George. ¿Va a ver Ay, eso? George, sí, que te estimo mol. Que te lleva de la Sí, vena. paturento al cul. Ay, Vale, no, el vamos a cul por el no. último, ¿verdad? Es este, ¿no? ¿A qué es el último? Es que ¿A qué? este mes tenemos cinco. Este es muy guapo también porque la plantilla que lleva aquí es la de sin logos de tochos. Que esta plantilla No, pero la que es. llevan ellos no es la de sin logos. Un ¿Quién momento, que me habían estoy puesto? Ah, quemando. no, con otros me han puesto una Es una otra. nueva. Es verdad, pero esta ve muy chula, que es la. Que es Sí, al. es muy Porque esta bonita. es baguta. Sí. ¿Vale? Pues nada, aquí tiene un decoupage y tiene unas historias y unos truquis muy guays. Y unas flores patitonas. Estas flores están hechas a mano. Uno dice que quiere la casa, que es espectacular. Y la veo, qué lindo todo, increíble. Yo, y lo muestran fácil de hacer. Sí, Claro. claro. Es entretenido, pero no son difíciles. ¿Cómo va ese secado de Bueno, va corazón? secando, seca más de un lado que de otro. Se ha ido para allá. Un pasar, ¿eh? Mi hermana está aquí secando. Vale, pues aquí esta es la última, el último proyecto que faremos, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más podemos explicar, sister? Ah, bueno, pues ya que estoy, pues mi hermana sigue secando. Voy a enseñar. Bueno, este se ha agotado ya, ¿no? ¿Cuál? Mira, cuando nos hemos conectado quedaba una caja porque ha habido una transferencia que nos ha hecho efectiva y la hemos vuelto a subir. Sí. O sea que queda una caja solo. Vale, esta es la caja box de este mes, que es una puta monada, tía. Ay, qué mal parlada. Es que es muy Sí, pero a dead. mí también me encanta muy. Es super monix. Sí. Vale, entonces yo Para la. preparar. Bueno, a ver, yo la tengo porque me la hizo mi sister.
Prepararos Y para cortar cartón, ¿eh? va unos sobres que están hechos a medida para aquí y a mí me sirve molt bé para clasificar recortables y todas estas cosas. Yo la vaig portar, que la enseñamos en el directo, Sí, la tuya es y diferente, traje sí. la mía. Digo, voy a traer la mía y aparte se pueden apilar. Y que es una mida súper mona. La Nuno también la fará, me sembla. La Nuno dijo que la quería hacer. En la escuela online y en la LT vamos a hacer estudios más largos y elaborados. Sí. Sí. Claro, es que el lunes con A una hora y ver. cuarto poco tiempo da. Exactamente. En los lunes hacemos lo que es un poquito la patita, pero Sí. luego tenemos las clases online Sí. que, bueno, que deshacemos de dos vídeos o tres al mes y que la verdad es que sale bien de precio porque surpar 20, ¿qué? 20 y poco, ¿no? 20, 20 más en los Más en los impuestos, impuestos. sí. Entonces Pueden ser tenéis 23 o por ahí. pues un par de días al mes nos conectamos y estamos toda la mañana o toda la tarde con vosotras, porque es un feedback hablando y como ahora, pero Sí. Pasa que esta mismo, por ejemplo, aquí es fácil que te tires 4 horas. esta sí, porque esta es la Vox. Sí. La Vox es un proyecto que dura también, pero Y si te las apuntas patras también son. a las online, pues aparte que tenemos el grupo donde podemos ir hablando y demás. Tienes de tres, Los depende, proyectos nos tío. pueden enseñar, ¿no, cara? Es que no los he subido Ah, no todavía. podemos hacer spoiler. Vale, bueno, pues ya os faremos. Pues Bueno. eso, que si os animáis, mira, os va a sacar, molve, mira, ya va cogiendo, mira, veos. Me dais Todavía. otro. Esta box voy a hacer mogollón. ¡Ah! Que lo Mi saca dicho. hermana está secando, si no tienes el corazón puesto, Para seca. mi mesa de trabajo la veo ideal. Sí, va muy bien. Sí, espera. ¡Qué guay! Bueno, la verdad es que tengo que decir que arrasasteis el primer día con todas las cajas. Mira, esta fue una box, esta fue un Patreon, ¿verdad? Queda una, si no me equivoco mal, si Marta, no hay de yo, Patreon. esta fue el prima, un Patreon, sí. Esta fue un Patreon. Porque mi hermano está secando, Sí, ¿eh? Y de joder, que paso, todavía me falta, vaya a ¿eh? explicar. Esto fue un Patreon. La hicimos durante toda una mañana o una tarde. Y la verdad es que esta caja tuvo muchísimo éxito. ¿Eh? Sí. Ahora haré el otro lado mientras este se seca. No te Pero sí que preocupes, tiene este. tela, ¿eh? Sí. Bueno, va pillando, pero. Pues eso, si os animáis, pues ya os sabéis. Sí. O entráis en Las que la. estáis en Patreon, seguramente ya esta noche os subiremos las fotos de los proyectos, que ya los tenemos. Entráis en la web y hay un apartado que posa. ¿Qué posa? El apartado para apuntarse en el Patreon. Escuela online. Escuela Online, abajo de todo, ¿no? Sí. Y entonces, pues nada, entráis allí y os registráis y ya está. Y si no os interesa, pues os burreu. Pero que, bueno, Ahora que. dices que nos produce necesidad. Yo ¡Queda creo Patri! que la gente está muy contenta, la gente que tenemos en Patreon. Sí, A tenemos més, gente muy maja. tenemos gent molt bonica y tenemos un buen equipo. ¿Qué más hemos hecho aquí? ¿Cómo quema esto, nena? Una, sí, no, no es lo que te decía, es que la hemos puesto porque nos ha sobrado, hemos podido montar una porque ha habido un fallo. Bueno, un fallo. Una chica que compró dos y cuando se ha dado cuenta me dice, ¿qué No ha sé, pasado? la chica es Sí. la Cris que está aquí. Entonces, Que hemos digo, ¿tú qué puesto. pasa? De dos en dos. Y dice, ¡oh, mi culo! Diga, pues muy bien. Hemos puesto la segunda a la venta hoy. Por eso hay una, si no, no habría ninguna. Sí. Se agotaron ayer. O sea que si alguien ha ido a comprarla y estaba agotada, una queda. Quema mucho ya. Dame a mí. Déjalo que aire un poco. Para el secador, hija, que vas a. Saludada a mi madre, dice la Patri. Hola, Niña, mami que de parece el Patrick. secador. Vale, es que estaba escuchando. Claro, está el secador enfocándome al móvil. Digo, me va a quemar el Saluda móvil. a la madre de Patri. Hola, mamá de Patri. Vale. Vale, todo esto le falta, Sí, pero no ¿vale? lo puedes No, girar. mientras está blanco, no es pocherres. Hay que esperar, ¿vale? Y la parte de atrás no Yo la puedes no. hacer La tampoco. voy a hacer, la voy a hacer, la voy a hacer en el aire. Porque yo soy así. Vale, de acuerdo. ¿Vale? Entonces, mientras se seca esto, voy a hacer la Sabrís otra. dice, soy la de las luces de Navidad. La misma Cris que nos. Voy a hacer esto, lo voy a sujetar así y voy a hacer esta mitad. La misma Cris, la que ha comprado dos cajas por error, porque mira, se viene arriba. Hola, mamá de Patri. Pues la Cris Estamos todos on también nos fire. regaló unas luces muy bonitas, Sí. que casi me desmayo cuando. Dice, hoy os faltan luces en la tienda y hay 50 millones de luces. Digo, hombre, pues me haría falta una ristra y nos trajo, os vais a explicar, Cris, y nos trajo unas luces. Están fuera, las podíamos poner, son brutales, casi caic. Digo, no puede ser, ¿qué me ha traído esta muchacha? Bueno, voy a utilizar un spray, Bandolier Brown, ¿cómo no?
El bandolier, que es del set nuevo de De Nunu. la Nunu, sí. De la Nunu, el resto, la Sí, plantilla, es verdad, ¿eh? ya está bien, ¿no? Pues es un marrón súper guapo Es súper guapo. que lo vendemos en set, el set de la Nunu, Y ¿cómo has suelto dicho? también está. Y luego lo tenemos suelto, ¿vale? Yo lo he Sí. utilizado aquí y la verdad es que me agrada multisim. Lo remuevo. Dice la mamá de Patri, está encantada con vuestra maestría. Lo dice su hija. Es que qué mona, ¿no? Mira la Patri, ahí la. Ese spray es mío. Claro, si lo estamos diciendo, Mi tesoro, claro que Nunu. es tuyo, pero ahora lo tengo El yo. marrón es súper bonito. Aquest es Y el preciós. ocre también. Bueno, todo. No, tot el set es molt El xulo. último set es ¿No lo bonito. tienes por aquí el set para enseñarlo? Claro que Yo, sí. porque como tenemos tiempo y esto se está secando, mira, va Ya. No, agafant. tiempo no tenemos. No, Vaya. yo voy a poner esto mientras tú enseñas el set. Voy a abrir aquí un poco para no liar la parda. Voy a sprayar encima de mi mano. Lo muevo así, porque es como dice que hay que este, porque se obtura. Y voy a sprayar. Y si no quiero sprayar, lo voy a acuarelar. Tengo una mica de tesitura porque. Mira, el set es aquel. Steampunk Soire. Este es el Pero más set. para arriba, ¿no? Este es el set. No, aquí. Aquest turquesa es brutal. Aquest molt bonic, el que voy a usar ahora, ya lo veréis. Y bueno, es que yo soy de turquesas y de marrón. El marrón no, pero de turquesa sí. Pero aquest marrón es muy bonic. Sí, es muy chulo. Y el ocre también. Y el La rosa ocre. de dibujo de que me está costando. Sí, el craquelador tarda un montón. No tengas presa y déjalo. Mira, no Si voy a no. sprayar porque no lo puedo apoyar. Lo voy a acuarelar, ¿vale? Ábremelo, sister, que no quiero apoyar. Es que yo lo estoy acelerando, pero si lo podéis dejar secar, pues mejor. Claro. Pero no pasará, no tan impresa, ¿no? ¿No, Jazz? Entonces, cojo un poco un pincel. Me da igual, voy a coger un pincel, ¿cuál? Este, ¿vale? Y voy a acuarelar un poco. Lo digo porque si sprayo, será un marde. Entonces voy a acuarelar. Vosotros esperáis que se seque, lo dejáis encima Mira, es de que tengo la. un Sí. pin, tengo un brillo, un pigmento, una mica brutal, ¿eh? Sí. Es sutil porque no es muy bestia y No. queda súper bonito. Aparte es mate. Te estás quedando. ¿Qué pasa? Es que me encanta. Aquest marrón me encanta. Yo no lo había probado, lo probé aquí en este Sí. corasao. El Y la marrón verdad. y el ocre son brutales. Y me encanta. Mira, la definición correcta es que es halagán. Oh, Es muy halagán. sí. Ya está. Ya voy a decir. Vale, de acuerdo. Lo encharco bastante, ¿vale? Dejo que se quede La rosa, encharcado. digo, el día que venga a la tienda no me va a gastar el saldo. Traeste siete tarjetas. Sí, lo dejo un poquito encharcadito, ¿vale? Porque entonces queda más saturado y lo que es la mica, Sí. pues se ve No, más. queda muy chulo. Cuando se ¿Ves? seca, salta más, Lo sí. dejo. La Hortensia dice, ¿qué proyecto mal vais regalar? Producto. Mal vais regalar y no sé cómo se utiliza. Pues Hortensia, si pasas para el canal de la Nunu, Sí. la Nuneca, fliparás porque fa Tú mirguerías. explicas súper bien. Sí, explica súper bien cómo va el producto y cómo se aplica y Vale. te flipará. Te quedarás enganchada. Vale, de acuerdo. Entonces hay en partes que yo lo he Preguntan que dejado. qué spray es. Es el indis de. Esto es un Lindis, lo enseño, ¿eh? El Bandolier Brown. Es un Lindis con brillo, un Starbucks que sacó un Nunu para noviembre o así. Que Lo pertenece presentamos a en la un set. feria, sí. Lo que pasa que nosotros los vendemos en set y Y separados. separados, sí, las dos cosas, ¿vale? Y ¿Vale? son pigmento, llevan mica y llevan pigmento. Entonces, cuando lo secas, el pigmento queda en la superficie, la mica, perdón, queda en la superficie y se ve el brillo. Son brutales. Queda muy bonito. Como digo yo, le da un touch al tema hoy. ¿Veus cómo va a quedar? Lo tengo así porque tengo Sí, detrás. Hortensia, cuando tú te lo compras te viene vacío, solo viene el polvo, ¿vale? Entonces en la parte esta de aquí, espera, ¿eh? ¿Ves que hay como una flechita? Tienes que llenar de agua hasta la flechita y mezclarlo así para que no se obture hasta que se disuelve todo. La primera vez que pones el agua, Hortensia, tiene que ser una mica templada. Agua una mica templada. Y la ramenas una mica y luego ya no hay que calentarlo más, ya lo tienes. Y no se obtura porque es pigment y mica, y esto no se obtura, no es pintura. ¿Vale? Entonces, pues va súper bien. Yo tengo algunos colores en casa y la verdad es que para hacer fondos, para mí va genial. Mira que es bonito. Sí, quedan súper Y bonitos. este es un set que sacó el último, que sacó con colaboración con ellos Nuneca. Enséñame el set, El que se lo set aquí. enseñaremos a la Hortensia.
Y aquí Sí, tienes lo compró los alguien. colores, pero tienen solo, no pesan re, porque de momento solo tienes abajo lo que es el polvo, ¿no? Tú tienes que pusar la agua. Y ya los tienes luego preparados para trabajar. Y luego lo que pasa que está sonando el Es mi timbre mamá. y la puerta está cerrada, o sea ¿Hay que. Y alguien? a un fantasma. Ah, sí, la Mamá. mamá. Entonces, los hemos sacado y los vendemos también sueltos, así que sí. Y luego si vais a la web hay un mogollón porque somos Somos empresa distribuidores y hay un distribuidora montón, del sí. Indies. Entonces tenemos tanto tenemos sprays como tenemos lo que es el pigmento solo, y etcétera. Tenemos un mogollón de Sí. productos. En nuestro canal de YouTube también tenéis alguno que hizo Nunu, pero en el suyo tenéis bastante variedad. Nunu, te hacen propaganda, ¿eh? Sí. Tienes cosas. No, porque es verdad, os gustarán un montón. Y los Porque trabajas súper bien. la Nunu es envasadora, trabaja representando esta marca Y y es también un, diseña. claro, y es un punto de referencia para nosotras, pues súper importante, ¿no? Voy a secar un poco más porque le queda todo este lado. A ver, déjame el curaçao, el otro. Mira un corazón. Por ahí suelto. Mientras esto se seca, voy a hacer La otro. Nunu dice, hoy estáis a tope conmigo. Os quiero. Sí, no Sí, sé qué nos pasa no hoy. sé, hoy no estoy Tenemos pasando. nunitis. Hoy tenemos Va, nunitis. mientras mi hermana le voy a dar que seque, porque por este lado se ha Claro. secado. ¿Veos? Sí, el problema es el ¿Veos? En mejor. donde ha habido más acumulación de producto, queda más saturado lo que es la mica. Y en este lado queda más negra. Pero a mí es que ya me gusta así, ¿vale? Es que queda brutal, es muy halagán. Vale, le voy a dar a mi hermana para que seque esto y voy a hacer otra cosa, ¿vale? Mira, toma. Uy, casi la lían. Toma. ¿Qué vas a hacer? Pues mira, tengo esta cinta, ¿vale? Ah, vale. Hola, mamá. Tengo esta cinta, cojo un plástico y lo que voy a hacer aquí. Creo que os puse un trozo de esta cinta. Esta cinta se puede cortar con las manos. Es brutal, ¿eh? Mira, braca. No es que yo tenga fuerza, ¿eh? Es que la cinta es así. Entonces, lo que voy a hacer con esta cinta que yo estuve probando, la voy a teñir con esto y queda chulísimo. Me voy a poner un guantel. Uno, ¿eh? Solo. No, a la izquierda, mi yo. Y la voy a teñir, ya verás. Hombre, quise hacer esto porque me voy a cambiar el guante. Quise hacer esto para que veáis también las tonterías que se pueden hacer con los sprays, ¿eh? Queda súper guay. Porque le da. Aparte de quedar marrón, que es el color del Lindis, se queda la mica brillante en la tela. ¿Veos? Yo podía haber puesto una cinta marrón, pero no, digo, vamos a hacer esto. Vale, ya está. Déjame el seca. Do. Le costa, ¿eh? Hay un lado que le cuesta más. Bueno, Sí, ya porque ahora secará, no está. preocupa. ¿Veos? Vale, pues eso es para que tenga para que es una pistola de calor esto, más que un secador. Esto es muy fuerte. Hay que ir con cuidado porque el secador es mejor. La pistola de calor. No pasa, ¿eh? ¿Quieres que abra un ¿Qué tienes que abrir? sacado? No. ¿Tan intenso o qué? Porque. Son las 5. Bueno, pues tan intenso. No sé qué trabajan guans, fuera. No, yo tampoco. Así te van a derretir. Yo tampoco, la madre que la parió. Ahora que no me ve y me lo da todo sucio. Oh, qué ¿Eh? chulo. Y he cogido el guante y me he ensuciado. Sí, mira, es que es chulísimo porque va a quedar en toda la mica aquí. Aparte, al hacer esto, pues ya conjuntas con el corazón. Ya tienes el mateix to, ¿sabes? Sembla una tontería, pero son aquestes coses que no són No es una tonteries. No tontería. són tonteries. Vale, què més podem explicar a part d'això? La Rosa diu que quantes manos hay que dar del spray. Mira, si le das una generosa rosa es suficient, ¿vale? Si tú cuando has terminado de darle esta mano te ves que le falta más
más mica o más brillo, pues le vuelvas a dar. Se activa. Cuando le pones la sagonamá, la primera se activa. O sea, le puedes donar las vegades que vulguis. En funció del resultat que tu vegis. Si tu dices, oi, quiero que brille más, pues le das más grosor, una segunda mano. ¿Veus? ¿Está seco? Sí, básicamente. Dame, dame. Así. Me tengo que secar el corazón este que ¡Ay! no se ha secado. Pues sí, ¿qué más podemos explicar? Que ya queda poco para que vengan los reyes, ¿no? Sí, ya mismo te has portat bé. Yo sí. La Ana Sisters, he de marxar, m'agrada molt com queda la cinta amb el lindis. Queda súper guay. Vale, Ana, guapa, Dale, besitos. preciosa, chao. La Rosa diu, gràcies, carinyeto. Cara está húmeda, pero no le pasa nada. Bueno, el corazón está casi casi, pero hay un lado que le falta más. Cuidado, cuidado ahí. No, ya, si es que decir yo que no. Mare de Déu. Bueno, no pasa nada, avui dia, a veure. Dóna-me l'altre cor. ¿Vale? Estamos en fase de craquelado, primera parte. Claro, ya sabía yo que, claro, bueno, este lado nos ha ido relativamente rápido. Lo que puedo hacer es el otro lado mientras se seca este. Dámelo. ¿Cómo? Mira, que me des el corazón mientras se Ah. seca solo ya por el mismo calor. ¿Veus? Sí, pero vigila. Ahora no Aquí ya puedes. podríamos ponerlo, pero aquí que está blanco todavía no se puede hacer. Entonces voy a seguir trabajando por el otro lado, a modo de cuidado. ¿Vale? Que si no lo aguante Entonces, yo. ¿eh? Yo lo aguanto yo, solo No. yo, ¿no? En este lado de aquí, yo os puse la oro. Pero es que ya era non ting, La entonces voy anticante a oro. tirar, exacta, os puse la anticante oro y yo voy a utilizar otra que es, porque non ting, Vale, de pero que me acuerdo. da Porque igual. han arrasado con todas las Sí, anticante entonces oro. lo que hago es, cojo un poco con el dedo, descargo fuera en un papel, porque si voy directamente puedo dejar algún tipo de mancha que después cuesta mucho rectificar. Entonces esto siempre es mejor ir de menos a más. Con el dedo del insulto, que es este, dejo aquí en un papel y en circulitos. Voy buscando las esquinas, pero muy suave, ¿eh? O sea, le voy a dar una luz muy, muy suave. Voy a potenciar un poquito el brillo del cor. ¿Vale? Por aquí, Mira, por Noemí se aquí. acaba de conectar. Hola, Noemí. Hola, bon any, feliz año a todas. Hola, Hola, preciosa. guapa. La Marisa dice, qué manera de llover. La Noemí, ¿eh? Sí, que digo que la Noemí. Ahora voy a ponérselo por aquí. ¿De llover? Sí, dice, qué manera de llover, pues aquí no. Que digo que la Noemí es crafter. Nostra. Sí. Explica, Noemí, explica cómo te lo pasas con nosotras en la clase. Haces un spoiler, pero déjanos bien, ¿eh? No vayas a decir vaya mierda, vaya truño, ¿no? Bueno, siempre se tiene que ir a buscar a los niños al cole, pero a Noemí se conecta siempre. Que están caídos Estoy todos. colocando ahora todo lo que es la pátina alrededor del corazón, ¿vale? Mientras se me está secando la parte que toca. Ana María, de buenas tardes. Hola, Ana María, guapa. Estoy patine aquí. Sí, porque tela, ¿eh? Sí. A Noemí no diu res. No. No se atreve. No se A lo mejor atreve. es que está en el coche. Ah, claro. ¿Veos? Aquí. Pues que Navadí. No sé, No sé. ¿qué has demanat tu el Reis? Yo, pedir lo que es pedir. No sé si t'has portat gaire bé, Yo me he portado muy bien siempre. Siempre. Ah, mira, allà tinc un Soy cor. muy buena Estàs molt bona persona. persona, molt bona persona. Muy buena persona. I ya li queda poc per acabar de sacar. Me cago en Sí, le Dena. queda poquito. Bueno, dame, le doy. Sí, saps el que podries ensenyar? ¿El El cor qué? que està fent la Cris. Perquè la Cris tenia un altre paper. Ana María dice, llegué tarde, vengo de comprar. Uy, no lo Vale, diré, no lo bueno. diré en voz alta por si ¿Al qué? se viene de comprar. He puesto pam. Y pam, un poco de tal. He entintado la cinta con el lindis, que encara está una mica húmeda. Toma, sécala. Y ahora voy a enseñar el corazón que yo creo que está haciendo la Cris. Mientras esto se seca, porque le falta un poco.
La Cris. Buen año, preciosa. En caixa personal de buen año. Yo creo que está, creo que está haciendo este, ¿vale? Porque tenía este papel que le sobró de la. Sí, de la bota. De la bota navideña que hicimos en un directa. Y está utilizando este. Supongo que lo está haciendo igual, con la trasera igual, porque le pega la puta mara también. Pero amb aquest paper. ¿No, Cris? Y yo, pues nada, esperando que acabe de secar esto para poder poner el craquelado el paso 2. No pueden hacer res més. Ya sabía yo, ¿eh? Sí, pero eso pasa. Sí. Si vosotras podéis dejar margen de un día para otro, pues mejor. Pues mira, vaig a dir una cosa mientras charrem. Las que tinguin el kit de la caseta, yo el creo... El del último del mes. El del último del mes, ya para decir algo. Lo suyo sería traerla pintada de blanco. Puede que el día 30 no se van a acordar, bueno, si estamos a día 2. Pues sí, que haga fin nota, ¿vale? Ah, la pintáis de blanco y todo esto que ganamos, ¿vale? Mira, hasta... mira, coche, se apunta, se acaba de conectar. Hola, preciosa, ¿todo bien? Y no pueden hacer spoiler, pero ya tenemos los kits... bueno, ya tenemos preparados los dos proyectos que vamos a sacar para las Patreons. Que la verdad, pero... la foto no se aprecia, ¿eh? ¿Y cuándo farás tú? Habrá que enseñarlo. ¿Cuándo pujarás? Esta noche se lo subiré. Vale. ¡Ah, que queréis verlos! ¿Quién vuelve ahora? No sé, lo digo yo. Que me hago yo misma ánimos. La Neus. Me hago ánimos de yo misma. ¡Madre mía! Lo que tarda en secar. Bueno, esto. Si quieres me arriesgo y se lo meto a ver qué pasa con eso blanco, ¿eh? No, que está. 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 Bueno, pero lo mío funciona. Bueno, de todas maneras, chocolate a Lloveras. No, no os burro al final, ¿eh? No, el segundo no creo. No, yo explicaré cómo poner el segundo, pero no, no lo veremos que... craquelado. Sí. Hasta el lunes que viene que lo enseñemos. Noemí, en las clases, aparte de aprender técnicas de scrap y de mix media, súper cholas, nos reímos muchísimo. Sois mi terapia. ¿Veus? Tomar nota. Qué guapa. Hacemos café también, ¿eh? También, también. Y bueno, y explicamos muchas cosas. O sea, a ver, nos tiramos toda la mañana y aquí no nos conectemos. Tenemos no, que dar trajes para todo el mundo también. Sí. La Carol dice, yo ya me estoy animando para el curso online. La Carol es, como te iba a decir, una top. Es la top, lo sí. Top. Oye, ¿qué te iba a decir? Es... ¿A las 9 o a las 10 empezamos? ¿De qué? Cuando hacemos los... Los Patreons es por la tarde. Pero, ah... Oh, a ver, a ver si te... La es que entre la box la y lo otro, vale, pues por la tarde. Pues pero aquí no era. Por la tarde suele ser a las 4. De las 4 y puede llegar a la cosa fins las 8. Mira, adelante también dice, son muy divertidas también es crafter nuestras. También, otra. Vuelve, así sí, me agrada. Sí, María José dice, mejor dejarlo para mañana. Si se puede, sí. Sí. Sí, son clases online. En la plataforma de Patreon. Son dos al mes, son dos proyectos al mes y mínimo. Y luego se quedan grabadas. Si no lo puedes, si no puedes venir al día de la clase, pues se queda grabada para cuando la quieras ver. Y son 20 euros más los gastos de cada país. O sea, aquí sería un 21% de IVA. Sí, y lo que decía, y las clases son de las 4 hasta que se termina el proyecto. Pepi dice que echa de menos los talleres de los sábados, ¿no? Pero eso vuelve, Pepi. Eso pasa que en Navidad ha sido un poquito sí. Caótico. Y luego, aparte, pues hay ruegos y preguntas. Y si yo sí. Qué sé, y si alguien decide, oye, pues porque. Sí, sí. ¿Podríamos hacer este proyecto? Pues montamos uno. Claro. ¿O podríamos hacer lo otro? Pues lo montamos. No hay problema. Sí. Estamos abiertas a lo que sigue. Vamos sobre la marcha. Claro que si no estáis en la clase, pues no. Ah, no, ir. Bueno, y después también de pensar que después tenéis aquí dos personas que tienen dos estilos completamente diferentes, el sí, meu claro. Y el de mi hermana, entonces, pues a veces es un proyecto más scrapero o más de cartonaje, y luego tenéis también la parte más mix mediera o más... Sí, y la Marta dice eso, sábados. Más perrillera que sí, es la mía. Pasado Reyes empezamos ya con los monográficos de los sábados. ¿Qué es la Marta? Sí, pero es que para Navidad ha sido un poquito caótico. Sí, hemos intentado montar alguno, pero cuando no podía una, no podía la otra, y sí. Al final hemos dicho, va, prou, ya está, bueno, ho deixem-ho, hasta después. A partir de ya empezaremos ya a programar. Sabéis que normalmente es uno o dos al mes en los sábados, los monográficos. Y ya está, arrancamos ya mismo. Pues yo que vos que et digui, yo casi que m'arrisco y le poso ya, a ver a qué pasará más que está. Sí, porque así lo sabremos. Normalmente cuando hay una parte blanquita como es esta de aquí, puede ser que esto luego nos quede blanco cuando craquele, esa parte quede afectada, pero no lo sé. Entonces lo que puedo hacer es feru. Pongo el craquelador y os diré
Chicas, que el primero quede completamente transparente, como quede blanquecino. ¿Vale? No tengo una otra, que hace la prueba. No soy partidaria de acelerar, con secadores, pero yo ya sabía que me gustaría, pero como lo quería hacer. Pero bueno, luego escogeré el otro corazón y os explicaré cómo hacer que se vean las grietas. O va a chapuzar, ¿eh? Bueno, mi hermana no está. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Así sabrem. Sabrem si la parte que ha quedado más blanca, que es que quiere decir que le falta secado, si nos va a craquelar bien o nos quedará afectada. Con que no use, lo voy a hacer ahora así a saco y la semana que viene os diré, chicas, una mierda, esto no se puede hacer. O os diré, no pasa nada. ¿Qué ha pasado? Que lo voy a hacer. ¿Sí? Lo que pasa que no lo sabremos hasta la semana que ve que va a ensenyem. Que yo digo, que vaig a fer y así sabrem qué pasa. Vale. En teoría, si tú lo tocas al tacto, sembla que está seco. O sea, puede pasar por... no se va a mezclar. Pero veremos si eso va a quedar blanquecino o va a quedar d'allò, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es poner el líquido y voy a enseñar con el corazón, con el otro, voy a enseñar con... ¿vale? ¿Cómo hacer que se vean las grietas? Entonces, cojo el número 2. Lo pongo. Es más líquido que el número 1, ¿vale? Entonces, lo que hago es lo estiro igual con el pincel de el abanico y me lo traigo. Es más traslúcido y es más... no hay que trabajarlo mucho, ¿eh? Lo justo. A ver, que este no empieza a craquelar rápido, ¿eh? Pero hay que darle el mismo grosor que se le dio al 1. Se le da al 2 y lo estira. Él solo se autonivela. ¿Veos? Yo ahora lo estiro, me lo llevo del centro hacia los extremos y se va a estar autonivelando. Y ahora pasaré pues por encima de esta parte que ha quedado más blanqueta. Yo la verdad es que cuando tengo alguna duda yo lo pruebo, no me corto, ¿eh? Voy a decir, no, no soy una persona que ante la duda lo pruebo y entonces ya lo sé. ¿Veos? Lo tapo, lo trabajo lo justo para llegar a las esquinitas y todo y así lo dejo. Él solo se autonivela y ya veremos qué pasa aquí, no sé. Y esto si lo dejáis en un 2 o 3 horas empezaréis a ver que va quedando transparente, queda craquelado. Si rosa no tienes que tener ningún problema aquí. Funciona siempre. Este craquelador funciona siempre. Hay otro que es la caja es negra, que es un que te hace un craquelado molfi. Pero ese es muy puñetero. Ese a veces necesitas una pistola de calor para hacer que craquele. No craquela solo, simplemente. A mí me ha dado muchos problemas. En cambio, este nunca he tenido ningún problema. Cuanto más lo estiro, la primera parte como la segunda, te hace un craquelado más fino. Y cuanto más grueso dejo en ambas componentes, el craquelado es más ancho. ¿Vale? Entonces, una vez lo tengo esto... aquí tengo, representa que aquí ya lo tengo craquelado, ¿vale? Que es veo un craquelado, aquí se ve súper fino. Entonces, ¿qué es lo que hago yo ahora? Pues ahora cojo la pátina, cojo un pincel de cerdadura, de estos que digo yo que son perrilleros, me pongo encima de lo que es el corazón y voy resaltando toda la grieta. En círculos hago que me penetre dentro. A saco, ¿eh? Voy a saco y que me entre dentro de toda la grieta del corazón. Voy moviendo el pincel derecha e izquierda y faig que quede todo cubierto, ¿vale? Aquí puedo utilizar el tipo de pátina que yo quiera. Es decir, puedo la dorada, esta que he utilizado yo que es más cobriza, la que yo quiera. Luego, como estas son ceras a base, son ceras que tienen como base la cera neutra, que la tenga aquí, que es una cera neutra, lo que puedo hacer es, ahora cojo un trapo de algodón, ¿vale? Y lo retiro. Pero si quiero limpiarlo bien, lo que tengo que hacer es coger cera neutra y le paso por encima, saco, porque entonces todo lo que queda en la superficie que no se ha metido en la grieta, lo retiraré, ¿vale? ¿Veos? Entonces se va a quedar marcada toda la grieta, que queda espectacular, ¿eh? Mira, y entonces todo lo que es queda en plano por la superficie, lo quito, porque eso no lo quiero, ¿vale? Entonces, pero eso lo quitáis con cera, con la misma cera, ¿eh?
O sea, la cera quita la cera. Si yo cogiera una toalleta húmeda y lo quiero retirar, no lo sacaré, ¿vale? Entonces, si yo lo que quiero es sacar todo lo que se me ha quedado encima en plano, es con cera neutra. Le doy así y se lleva todo el exceso. Y se me queda dentro, pues toda la marca del craquelado. El craquelado finito queda muy mono, ¿eh? Muy halagán. Si luego tú dices, hostia, me ha quedado el craquelado muy marcado y por lo que sea pierdo el motivo de abajo, que puede pasar, ¿vale? Porque a veces el craquelado se come todo el dibujo. Entonces yo lo que hago es el mismo pincel o cojo otro pincel que esté limpio. Otro pincel que esté limpio, perrillero, de estos que digo yo. Cojo otro neutro, cojo cera neutra. Esto si yo quiero retirar un poco de carga de cera, ¿vale? El pincel neutro lo paso por encima de la grieta y así puedo retirar un poco. La cera retira cera. Está claro, ¿vale? O sea, si veis las grietas muy oscuras, hacéis esto con uno neutro y luego le volvéis a pasar el trapo y lo vais retirando. Así vais destapando el dibujo si ha quedado muy cerrado. ¿Vale? Es otro truqui. Bueno, es como se trabaja eso, ¿sabes? Dices, oh, si es que la flor me ha quedado muy negra, pues entonces cojo cera y lo quito. Lo levanto, vamos, básicamente. Y con el trapito lo quito. Y coge un brillo súper espectacular. ¿Veos? Genial. Entonces tienes el otro craquelado que es más grande. Es el mismo, ¿eh? Lo que pasa es que este tiene más cantidad de producto y este menos. En función del grosor, pues te va quedando una grieta más ancha o más pequeña. Y ya está. Es todo lo que lo hemos puesto aquí. Mira, en este caso no está puesto. Aquí lo hicimos también con lindis azul. Y aquí, a ver, me ha apuntado. Ah, me lo apunto. La cera quita la cera. Sí. A ver, todo lo que son las cerámticas o las anticantes son a base de cera, ¿vale? Entonces, para removerlas necesitas cera neutra. Esa te la removerá. Si utilizas una toallita húmeda, no conseguirás. Porque yo a veces lo he intentado y no, no se va, no se va. Tiene que ser cera y la cera te lo quita seguro, ¿vale? Aparte, pues que le da el brillo que toca, ¿no? Y ya está. Y bueno, ah, espera, que no leo. Pues molve. Bueno, no sé si os he. Y luego, bueno, me queda el craquelado que le hemos puesto el paso 2, que esto hasta la noche no borenré. Pero craquela seguro, ¿eh? Y ya está. Y os lo enseñaré. A ver si ha craquelado mañana. A lo mejor hago así un spoiler y os lo enseño para que lo veáis. Y si no, pues el lunes os enseño y os explico. Y la cinta, pues ra, era una cinta blanquita que la tenéis vosotros, ¿ves? Va quedando igual que aquí está. Tiene un toque de brillo y el brillo es de la mica. Y queda súper genial. Aparte que conseguís el mismo tono que tiene atrás. ¿Vale? Y con la pátina de dedos, al igual que la podéis poner con pincel, la podéis poner a dedo súper suave, sin apretar y siempre descargando antes en un papel. Pum, pum, pum. Y ya está. Y aquí está todo, luego os lo explicate. Ah, se te empieza a ver el craquelado. Molve, Pepi. Entonces es que la has puesto finito. Bueno, yo espera, yo sí me lo miro bien, que lo acabo de poner ahora. Lo empiezo a ver, también. Aquí lo empiezo a ver. Intento a ver si puedo. Quizás se le doy con el secador. Pero no me agrada. ¿Sabes qué pasa? Que este secador es muy putén. Es más bien una pistola de calor que otra cosa. Pero bueno, os digo que mañana os hago un spoiler y os enseño el corasao. Bueno, pues yo creo que ya está. Que todo lo que os tenía que explicar, bueno. Que os haya parecido interesante el proyecto, que no sé, yo creo que hasta B, ¿no? ¿Os ha gustado o qué? A ver, ¿hay que barnizar tanto delante como por detrás cuando esté todo terminado? No, no, no. Lo que es el lindis se queda así. Eso ya no se barniza, se queda así, porque aparte tiene un acabado mate y has puesto la cera. Cuando te pones acabados a la cera, esto ya no se barniza, porque la cera repele. Entonces es un acabado. Los lindis no se barnizan. Viene el lindis y luego tiene la cera y punto. Y el craquelado tampoco, porque el craquelado no deja de ser un barniz de dos componentes, o sea que ya no es barniza. Lo que sí que barnizas es el punto de servilleta. Cuando tienes la servilleta y las dejas pegada o el papel de arroz, entonces barnizas. Porque entonces sellas esa parte, porque si tú directamente pones el craquelado sobre una cosa que tú no has sellado, puede ser que te lo chupe y no te craquele bien, que puede ser lo que le pase a la rosa. Ojo, cuidado, que la rosa dice que no le craquela. Mira, puede ser que
tú colocas la servilleta o el papel de arroz y no barnizas, está poroso. Entonces pones paso uno de craquelador, quizá te lo chupa demasiado y no te llega a crecalar, porque el que craquela es el paso número dos, ¿vale? Eso te digo que a lo mejor lo que hay que hacer siempre es barnizar cuando tienes la servilleta o el papel puesto y luego utilizas los craqueladores, ¿vale? Paso aluminio no craquela, Rosa. Bueno, pues de res. Espérate que no leo. Que no, o sea, está cracalán, pero on estaba me estendrá el pasú. Bueno, veremos a ver. Sí, parece que. No, la par que estaba me estendrá, que era aquesta, la veo más blanqueta. Más está cracalán par aquí. Y par aquí también. No sé si se veurá, pero aquí veo unas rayitas. No sé si se ve, que es el que empieza a craquelar. Sí que las veo. Ahora ya veremos aquella parte si va a craquelar o no. Sería la pieza, espérate, ayuda mucho que dejes la pieza en una habitación calentita y sin humedad. Exacto, el clima tampoco es que ayude, Gaira. Pero bueno, que funciona o sí, el craquelador. Ahora, yo creo que lo que podría ser es eso, falta de barniz en el paso del papel. Yo lo haré porque todavía las rodajas de madera con las niñas, qué tal y qué cual. No, sí, es veo, ¿verdad que es veo? Sí, se ve, pues ya está. Sigue craquela. Bueno, pues ya está. ¿Qué me podía explicar yo ahora? Bueno, nada más. Que gracias por estar ahí. Yo dejaré para mañana el segundo paso. Mejor. Siempre es mejor. Pues en la Toma, cocina que llévate. ves, mi zona de trabajo. Sí, no, ve. Les estoy diciendo que empieza a craquelar, que sí que la han visto, ¿veos? Sí, ah, molt guay. Y cada malla es buraca. Potser demà fem un directe Perfecto. ensenyant-lo o al dilluns i ya Vale. està. O sea, abandona un poco, que estoy haciendo una cota. Estoy Lo atendiendo. he acelerado y craquela incluso en la parte más blanca. Pues perfecto. Pues ves, ya lo sabemos. Yo no lo tenía claro porque yo lo tocaba y sí que estaba seco, pero estaba tierno, pero se podía poner el paso 2. Y digo, vamos a probar. Ah, y yo que pensaba que no sabía dar barnizaban, sí. Siempre es mi yo. Siempre es mi yo. Porque si no, incluso, por ejemplo, cuando hagáis un acabado con resina, ¿no? La resina de los componentes, también. Si ponéis la servilleta, ponéis el papel de arroz y tal o cualquier papel, se barniza y luego se ponen las resinas, se ponen los craqueladores y se pone todo lo que le vayas a poner después. Porque si no, todo está poroso. Aparte, por ejemplo, la resina de los componentes se come el color del papel, también te puede dar problemas, ¿vale? Entonces, pues eso. Siempre, yo soy muy partidaria de barnizar, ya me iréis conociendo. Y nada, os voy a dejar porque no sé cuánto rato llevo y estoy muy contenta de. Bueno, eso tiene. ¡Sister, tienes que venir! De acuerdo. Y a ver si os animáis, os apuntáis a la escuela online. Os veo por allí, que de verdad que no os arrepentiréis. Si os arrepentís, os borráis. Pero yo una vez estáis, yo creo que os engancháis. Porque hay muy buen ambiente y se aprenden muchas cosas. No, que voy a cortar ya para que te Muy despidas. bien. Chao, guapas. Gracias a Es que estoy vosotras. haciendo un paquetito y me tengo que ir. Vale, un besito y nos vemos el lunes con qué era, Con el con el multisobre. scrapero, ¿vale? Sí. 1 hora y 20, vale, gracias, Nuno. Nos vemos y gracias por todo. Ah, oh, mira, quién era el más chulo, ¿eh? Oh, quedadme también. Gracias, guapas. Patons y Chao. que vayan muy bien los reyes, ¿eh? Sí. Vale, ¿de acuerdo? Vale, de acuerdo. Un besito.